Porque a nosotros nos han tratado de comprar, nos han ofrecido ministerio, todo tipo de cosas dentro del ámbito político. Se han inventado que yo me robé, que yo no sé cuánto, me sometieron a una investigación de la FBI y nosotros nos hemos mantenido firmes. Entonces, al asumir esa condición de insobornable, allá todos los políticos son iguales. Eso es un club político, una casta política donde Luis se comunica con Danilo, Danilo con Hipólito, Hipólito con Leonel. Toditos se comunican, se conocen, tienen esa vía comunicacional y se aúpan el uno a otro, hay que decirlo. Entonces, cuando llega algo, una fuerza que va a interrumpir a esa clase política, hay un miedo feroz. Y cuando vieron lo que estábamos marcando en las encuestas, pues dijeron, señores, no podemos darle paso. Entonces nos cerraron a nosotros y ahora nosotros estamos impulsando a Roque el Cobrador. Y Roque el Cobrador entonces está demostrándole cómo se hace la política decentemente. Y ahora es que están asustados porque se juntaron dos leones. El PIB, como el sector exportador como componente del PIB mexicano, ha aumentado un 9% del 2012 para acá. En Costa Rica ha aumentado casi un 5%. En el caso nuestro ha disminuido un 2.6%. Cuando nosotros tenemos más de 200 millones de consumidores norteamericanos en nuestras narices, una mercancía de la costa norte de República Dominicana a la costa este de Estados Unidos llega más rápido por mar que por aire de Asia. Ahora, si es un escenario tan promisorio en términos económicos, ¿por qué no desarrollamos esa potencialidad? Bueno, porque ahí entra la plaga de la política. Un país corrupto, un país con un costo de electricidad que es el doble del promedio en Centroamérica, es un repelente de inversión. Si nosotros creamos seguridad jurídica donde la ley sea igual para todos, bajamos el costo de la electricidad a la mitad, y eso es perfectamente posible. Nosotros vamos a traer inversión y podemos crear 1 millón de empleos cuyo salario promedio sea 50 mil pesos al mes en los próximos 7 años. Pero bueno, que los dominicanos sepan que eso es imposible con los políticos que tenemos hoy. Tenemos que barrer toda esa clase política tonta, perversa y corrupta y llevar lo mejor del país al gobierno.